Pues de mi entorno, lo que más me gusta son las flores, porque aquí, o en mi barrio, lo que sea, hay muchas, pero muchas flores. Flores, pajaritos, y cuando cantas se escucha muy lindo. La naturaleza, como sentir todas las cosas vivas, cada ambiente, cada planta. Me gustan los animales, me gustan las plantas. Creo que sería la naturaleza en sí. Las cosas verdosas hacen que tenga como vida. Del colegio me gusta mucho el parque, porque es donde puedo jugar, pasar con mis amiguitos. Toda una jornada de enseñanza, como de compartir conocimientos a otros profesores de Bogotá, Cali y Medellín, en donde implementamos una metodología de aprendizaje fluido con este taller de mapas vivos. Al realizar los Living Maps, me gustó mucho ver a mis estudiantes identificarse como parte de su entorno, como parte viva de todo aquello que los rodea, entender que sus emociones, sus sentimientos tienen una relación con el entorno, que son parte viva de la naturaleza. Para mí, que soy educadora, los niños son lo más importante que nosotros tenemos. Entonces, escucharles a ellos es ayudar al futuro, de mejorar qué les está pasando, qué dificultades tienen, cómo las podemos solucionar en compañía de sus padres y de nosotros como educadores. Lo que yo pude observar que más destacaron mis estudiantes fue el manejo de sus emociones, pero también fue ese encuentro con la naturaleza de una manera armónica. Rescato la importancia de que ellos desarrollen habilidades como la observación, la percepción, ese reconocimiento de su entorno inmediato. So we have four pillars. The first one is Living Maps, which we're here doing today. The second is Aula de Sostenibilidad. The third is Join the Hum. And the fourth is ECHO 2.0. The Humming for Change is our environmental education campaign. And we want to use that as an opportunity to connect with young people right across Colombia, to help them open their eyes and to better understand the incredible biodiversity that's around them. And with their eyes opened, we want to then help them understand what they can do personally. Small things, easy things, that together will help us protect our planet. Well, we're going to take these maps to Glasgow. I think what we're getting today is a mandate from the children in Cali that their planet matters and that they're ready to step up and change their behaviours. And they need our global leaders in Glasgow to make the right decisions, difficult decisions. I've taken these maps to Glasgow and I hope that people will really listen to the voices of the children here in Cali. Living Maps me enseña que no tenemos que ver el exterior como individuo, sino como comunidad, que todos hacemos parte de ellas y que necesitamos un cambio. Que tengo que tomar iniciativas tanto como en el entorno de mi colegio, como ya sea en mi barrio o incluso en un lugar más pequeño como mi casa, que pues es mi núcleo familiar. Home for change. Home for change. Home for change. Home for change.